El Ibex ha cerrado este miércoles con una subida del 0,66%. El selectivo español está recuperándose de las pérdidas del lunes y ya mira los 9600 puntos. Hoy se ha quedado en los 9546. Las ganancias han sido en parte al empuje de los grandes bancos. Santander ha cerrado con una subida del 4,4%, mientras que BBVA lo ha hecho cerca de un 1,5. La primera ha presentado esta mañana sus resultados. A pesar de que ha ganado un 17% menos que en 2019, ha tenido una buena sesión en el parque. Según ha explicado la propia Ana Patricia Botín, el recorte se ha debido al ajuste en Reino Unido. A nivel internacional, los mercados siguen muy pendientes del avance del coronavirus. Los últimos datos hablan de 132 fallecidos y 6000 afectados. La OMS se va a volver a reunir mañana para volver a estudiar si se trata de una amenaza mundial. En Estados Unidos, los buenos resultados de Apple, Boeing y General Electric están contrarrestando al coronavirus. Apple está de nuevo en máximos históricos después de publicar unas ganancias por encima de lo esperado gracias a los mayores ingresos de su historia. En otros mercados, el barril de Brent continúa por debajo de los 60 dólares, a pesar de que hasta ahora se está subiendo un 0,5%. Además, el euro se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.